Hola gente, mi nombre es Iván Soto, soy periodista, soy el director de la agencia de noticias En Vivo Durango y quiero hacer este video para TikTok, dado que en los últimos días se ha incrementado la gente que me sigue en esta nueva cuenta. Es la cuarta cuenta que hago en TikTok, dado que pues es una red social que pues por algunas situaciones de mi trabajo, por el tipo de información que a veces subimos o subo, pues ha tenido ya varias censuras las anteriores cuentas. Este video es de contexto, es para que se entienda la crisis que ha provocado la meningitis en Durango en los últimos más o menos 32, 33 días. Resulta que entre los meses de abril, mayo y sobre todo junio, julio y agosto de este año, en al menos 5 hospitales privados que hay aquí en la ciudad capital del estado de Durango, se estuvieron administrando anestesias adulteradas. Hoy se sabe que adulteradas e infectadas con un hongo. Resulta que estas anestesias por la vía epidural, en la mayoría de los casos, para realizarse operaciones de parto por cesárea o parto sin dolor, pues provocó este lote o esta cantidad, este tipo de anestesia adulterada o apócrifa, el que se contaminara el cuerpo de muchísimas personas. Hoy sabemos también que se trata quizá de un universo de más o menos 1,400 posibles pacientes sospechosos de haber contraído meningitis. Esta cifra tiene apenas 2 días que se ha dado a conocer a la opinión pública nacional y por supuesto a través de rueda de prensa aquí en Durango. Pero por lo pronto, lamentablemente, estamos hablando de 66 personas graves con un padecimiento que hasta hoy no tiene cura. La meningitis a nivel mundial, la medicina no ha encontrado un tratamiento eficaz y garantizado para erradicarla, para enfrentarla y por supuesto para salvar vidas. Todavía no hay ningún proceso de medicina o de tratamiento médico que se garantice a este respecto. Esto es lo que ha generado una obvia psicosis entre muchísima gente, familiares, amigos y por supuesto entre pacientes que tuvieron el acceso a esta anestesia vía epidural, que viene siendo la raquia, la famosa raquia. Bueno, pues resulta que esta situación ha generado ya una problemática muy fuerte, ya no solamente colapsando o empezando a colapsar el sistema de salud local, sino también a nivel social, por la preocupación, la irritación, la molestia y la exigencia de justicia de los familiares y por supuesto amigos cercanos y sociedad civil que está observando esta crisis y que no ha visto hasta este momento responsables ubicados, ni tampoco, como ya se los dije, una cura al alcance de la medicina o del sector salud en México. ¿Qué ha causado esta situación? Pues que en la medida que desde el 1 de noviembre de 2022 a la fecha que es hoy 2 de diciembre de 2022, estamos ante un escenario, pues la verdad, nunca antes visto, con cantidad increíble de padecimientos en personas que tuvieron este tipo de intervención quirúrgica en clínicas privadas. Y hoy lo que estamos pues viendo los duranguenses es cómo el dolor humano, la tragedia, el luto se está convirtiendo en una bola de nieve que abarca cada vez a más familias, a más personas, y que obviamente pues podría y va a ser mucho mayor a la cifra actual, que son, como les digo, al día de hoy 19 personas que han perdido la vida. Lo delicado de esta situación pues es cómo sufren las personas que padecen meningitis y que se han ido complicando. ¿Por qué?
Pues porque empiezan los dolores de cabeza, la rigidez en hombros, en esta zona de cuello, el vómito y algunos, la fiebre y algunos otros elementos que son propios de esta enfermedad, la cual lamentablemente está causando una muerte muy dolorosa a las personas a las que les ha tocado en estos últimos 32, 33 días padecer a raíz de este hongo. Y el asunto es que la meningitis pues va directamente al cerebro. Se trata, por lo que se nos ha ido explicando y lo vamos entendiendo, de una enfermedad que sobre todo empieza con la meningitis ubicada, con la meninge ubicada en esta zona, que es la meninge, me parece, toda madre, la meninge aracnoide, que es la que prácticamente son especie de nervios que están en torno al cerebro, y hay una más que es la interior, que son mucho más pequeñas sus fibras y que están ya ahora sí entrelazadas dentro de la zona de masa cerebral. A grandes rasgos, no soy experto, lo que pretendo es hacer un poquito de contexto. Voy a anclar este video en mi perfil de TikTok para quien entra y dice, a ver, pues, ¿qué está pasando? Yo no soy de Durango, inclusive yo no soy de México, pero veo que hablan de meningitis y que hablan de Durango, y que algunos de los videos que su servidor ya he subido, pues han alcanzado algo de viralidad. Entonces, por esa razón es que creo conveniente explicar que ese ha sido el contexto. En resumen, por una aparente corrupción en el tráfico de medicamentos o en el huachicoleo de medicamentos que deberían haber llegado al sector público, al sector salud de Durango, en el sexenio del gobernador anterior, José Rosas Aizpuru Torres, se tuvo la situación de dejar que muchos de estos medicamentos se extrajeran de manera indebida del sector salud, de la Secretaría de Salud, y anduvieran circulando en el mercado negro, anduvieran circulando, obviamente, pues sin factura o con facturas que no precisamente vienen del origen real de estos medicamentos. Y pues bueno, al parecer la anestesia, ya iba a trabarme con el nombre de esta anestesia, prefiero mejor ahorita ponerles quizá el nombre aquí en la pantalla. La anestesia esta es la que estaría siendo identificada en todos los casos por ser la que se utilizó para pues disminuir el dolor durante la intervención quirúrgica de las personas en hospitales privados de Durango. Y esto, bueno, pues ha generado una situación bastante preocupante, bastante grave y además pues muy dolorosa, porque es gente que fue a clínicas privadas, quizá en muchos de los casos no porque tuvieran el recurso, sino pues para garantizar un poquito de mejor condición de salud, dado lo que sabemos que sucede siempre en el sector público, y pues resulta todo lo contrario. Es gente que se contagió, se infectó de esta enfermedad de meningitis por un hongo y está generando estragos bastante dolorosos, porque pues en la medida que avanza la enfermedad y al no haber propiamente un protocolo de cura eficaz, pues el sufrimiento se incrementa, y cuando llega a un punto mucho más grave de inflamación, se ve obligado el sector médico, que ya hoy los atiende, que es el que está en la Secretaría de Salud de Durango, pues a intervenir quirúrgicamente, a operar, a hacer operaciones para desinflamar. Y si hay éxito, existe la posibilidad de prolongar un poco más, tratar de seguir buscando una esperanza médica. Y si no, pues es lo que ha ocurrido con 19 personas que han perdido la vida. A grandes rasgos está ocurriendo esto, la gente está saliendo a las calles, está protestando, está exigiendo que haya claridad, obviamente busca desesperadamente una cura, y sobre todo la gente, todos en Durango, creo que coincidimos en una cosa: exigimos justicia. Justicia. No es posible que por corrupción esté muriendo tanta gente y estén quedando tantos niños huérfanos a causa de esto. Mi nombre es Iván Soto, mis redes son en Vivo Durango y...